tal, aficionados? Pues vamos a dar las palomitas. Vamos a sacar un poquito más temprano porque vamos a ir a llevar las otras al derbi de mañana. Así es que vamos a darles. Estamos a viernes 15. Pues se llegó la mera hora, señores. Ahora se van los derbis de la CDG y mañana se van los del Futurity a la final. Pues vamos a darles. Las palomitas ya agarrando cuerda apenas. Vamos a ver qué tal se comportan. Pues ahí estamos, apasionados. Vamos a listar las palomitas, las que se van a ir al derbi de mañana. Que estas palomitas son de nosotros, no pertenecen al Futurity. Así es que aquí van puras Bulemans y unas que mandó un amigo, pero son particulares. Así es que hay que prepararlas para el vuelo de mañana. Estas están destinadas para el gran premio que está en ese derbi. La verdad sí, está mejor el monto de puntos en el derbi este que en el derbi de la Unión. Pues esperemos que las palomas nos traigan una buena alegría. Está la Cascorbitos, es la que mandamos al gran premio. Esa es la que le traigo fe. Ya se voló esa distancia la semana pasada. Así es que a ver si responde. Pues allá andan las palomitas. Como que se pegaron con una parvada. Ya llevan media hora. Ya andan unas palomas que no son de nosotros. Pues ya se vino la hora de la verdad. Lo que todos los colombófilos esperamos todo el año, el derbi. Este fin de semana es de derbis. Y pues ahí están los de nosotros, los del Futurity. Y ya la final del Futurity también. A ver a quién le toca ganar el Futurity segunda edición, Pasión Colombófila. Y pues todos estamos con esa ilusión, ¿no? De ganarlo. Así es que nosotros estamos con la ilusión de repetirlo. A ver si Diosito nos manda ese regalito. Pues ahí están. Vamos a dejarlos que terminen su tiempo. Va a volar unos 45 minutos nomás. Pues ahí estamos, apasionados, sí. Sí comieron las palomas. Sí levantaron comida. De ahí dejaron, pero primero les eché su comida y luego ya les volví a echar otra vez. Pero la primera que les eché sí la levantaron toda. Así es que ya están listas. Y ahorita nomás que reposen un poquito y ya para encestarlas. Pues estamos apasionados ya. Vamos a tomar las banderas ya. Thank you.
Pues ahí están las palomitas, ya están acabando de echar botana. Deja que terminen para ya agarrar las otras y irnos al enceste. Y pues a darle, porque esto ya se va a acabar. Pues ahí estamos, apasionados. Ya están listas las palomitas. Pues vamos a llevarlas. A ver qué, a ver si nos traen una buena alegría el día de mañana. Que Diosito nos tenga preparado esa alegría. Amén. Pues vámonos. ¿Qué tal, apasionados? Ya estamos aquí en el enceste de la Asociación de Guadalajara. ACDG. Está llegando la gente. Se situó a las 9, de 9 a 10. Pues ahí está, llegando la raza. Todas las mesas, camiones. ¿Qué huele? ¿Qué huele la fila o qué? Hey. Hay tres o cuatro. Allá anda en el norte. Ahí estamos. Está llegando la gente. Pero pues es un... apenas vamos empezando y está el gentillar. Vamos a esperar el turno, señores. Pues ahí anda el dragón tomando aquí el enceste de la CDG. Ay, como les digo, apenas va empezando y ya hay mucha gente. Se espera alrededor de 4,000 palomas. Y este... a ver al último, a ver cuántas palomas son. Otro aviso importante, por favor, de no encestar en su propio club. Hay más líneas donde no donde puedan encestar. Ahí está el presidente. Presidente de la Unión. Alias el Pollo. Ahí vamos avanzando, ya casi llegamos. Están los camiones. Tienen su bebedero y todo. Pues ahí está el sistema de cómo se está encestando. Y ahí están los que están agarrando las palomas para pitarlas y luego ya se la dan al que las están llevando al camión. Todas las mesas que hay. Ya casi nos toca. Está llegando la hora de la cita de las 9 a las 10. Y sigue llegando gente. Ve cómo está el estacionamiento. Súper lleno. Ve que es temprano todavía. Padres, señores, apuntar sus palomas para que sea su estado. Estamos ya. Para que no vayan, ¿no? Ya nos tocó. Vamos a asustar las palomitas. Que se vayan a su destino. Pues vámonos. Vamos a asustarlas. Pues aquí andamos todavía. Ya va avanzando el enceste. Ya llevamos casi media hora de la hora citada.
nos citaron de las 9 a las 10 de la mañana. Y pues ahí la llevan. Vamos a ver ahorita cómo van a viajar las palomas. Están los camiones. Ahí se van las palomas. Ahí está el camión. Dos camiones se van a ir para que se vayan más cómodas las palomas. Están las mesas trabajando la gente para el servicio del ceste de Verdi de la CGE, vean nomás el gentillal que hay. Se esperan como unas 4500 palomas. Entonces, a ver qué tal. Si se recibe el 10% mañana, no, se completa se va a completar los premios. Pero el vuelo se ve un poco difícil, así como se ha venido poniendo estos últimos vuelos, pues pinta igual. Así es que vamos a ver el vuelo de mañana cómo está. Están las palomas con su agua, las van encestando y ya tienen su agüita las palomitas. Está el Buki. ¡Amigo! Ahí estamos. Eso. Más buscado. Ándale. Pues ahí está la gente trabajando para toda la bandera. Está presente aquí con la misma ilusión de todos de ganar el derby. A ver a quién le toca. Ojalá nos toque a nosotros. Este no lo hemos ganado. ¿Qué ando yo? Pues ahí está. Ya va avanzando. Pues a darle, a ver cómo nos va el día de mañana. Pues ahí está el gentillal todavía. Todos con la misma ilusión de ganar el derbi. A ver. Mañana, de toda esta gente que está, a quien le toca la alegría el día de mañana, ahí se los estaremos compartiendo. Pues ahí está, vámonos, porque esto va para largo. Yo ya eché las palomas, pues ya, lo paso a retirar. Están haciendo los pules y todo ahí, apuntando a la gente sus palomas. ¿Qué tal, apasionados? Vamos a darles un rato a las palomas. Palomitas. Estas ya andaban retiradas, estas se regresaron.
Llevan 15 minutos. A ver si ahorita se vuelven a ir. Pues ahí estamos las palomitas. Ya las vamos a bajar. Ya se aventaron su tiempo. Volaron bien. Un ratito se anduvieron paseando y todo. Y ahorita ya les quité las banderas. Ya llevan como 3 minutos que les quité la bandera. Pues ahí está. Vamos a bajar las 25 minutos nomás. Pues ahí están las palomitas relajadas y acaban de volar. Las vamos a dejar un ratito aquí que se despabilen un ratito. Entonces les vamos a dar su comida y todo ya. Ya fue su último día de entrenamiento. Volaron 25 minutos nomás, las dejé volar para que se desentumieran y ya mañana llevarlas al camión para el enceste, para el derby de la Unión, ya que ahora se fueron las derbis de la CDG. A ver, esperemos que nos traigan una buena alegría en los dos derbis. Hay que dejarlas ahí un ratito, ahorita las metemos para darles su comida. Pues vamos a echarle su botana. Pues ahí estábamos apasionados ya. Están echando botana las palomitas. Con buen apetito, no se les quitó. Comieron bien. En la mañana y ahorita también. A ver, en la mañanita para el enceste, a ver cómo nos va. Las que mandamos ahora sí comieron bien. No dejaron comida, sí comieron su comida. A ver estas mañana. Pues ahí está. Aquí echen botana.